Buenos días y feliz sábado. En esta mañana vamos a tomar tiempo para estudiar este maravilloso libro, la palabra de Dios. Pero antes de ir al estudio, quiero invitarles a orar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Vamos a la oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Donde podemos venir este sábado de mañana, venir y abrir tu palabra, donde hay libertad, donde tenemos salud, bien, bienestar, donde nada nos ha faltado, todo lo necesario ha sido suplido abundantemente de acuerdo a tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Señor, que no vengamos a oír un ser humano, sino que la palabra de Dios cautive nuestras conciencias enseñe e instruya nuestras vidas y nos dé el poder, el Espíritu Santo para vivir en perfecta armonía con lo que nos has de dar. Señor, rogamos por aquellos que están en momentos difíciles, quizás decisiones difíciles, enfermedades, necesidades, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y quizás hay pedidos que, y clamores que se levantan a tu presencia y queremos unirnos en esta mañana y clamar por aquellos que claman y aún clamar y pedir por aquellos que no lo hacen. Señor, en los días que nos quedan son cortos y el tiempo es malo. Ayúdanos a prepararnos y ayudar a otros en esa preparación y hacer de Jesús lo primero, lo mejor, lo superior, el centro y el todo de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 12, vamos a leer el versículo 5. Y estoy muy seguro que usted ha leído y ha escuchado este texto antes, pero en esta mañana queremos estudiarlo y quizás profundizar un poquito en la importancia de las palabras inspiradas que Dios le dio a su siervo el profeta Jeremías. Jeremías 12:5 dice lo siguiente. Si corriste con los de a pie y se cansaron, ¿cómo contenderás o correrás con los de a caballos? Y si en la tierra de paz te escondiste, ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Notaron que hay tres periodos y que cada periodo va aumentando en intensidad y también va aumentando en dificultad. Si no tenemos éxito en el primero de los periodos aquí mencionados, correr con los de a pie, podremos tener éxito cuando llegue el segundo periodo y tengamos que correr. Con los de a caballo. Si no tenemos éxito en el primer prido, ¿lo tendremos en el que sigue? Posiblemente no. Y se aplican en los días de Jeremías estas palabras. El pueblo de Dios estaba por enfrentar una crisis inmensa en los días de Jeremías. Iban a venir los caldeos, destruir la ciudad, el templo, los palacios, las viñas, las casas. A tomar al pueblo de Dios y llevarlo cautivo a Babilonia, allá por 70 años? Y el profeta estaba tratando de levantar su voz de alerta, de amonestación, de enseñanza, para que el pueblo se preparase para la crisis que vendría en sus propios días y que no podría ser evitada. Es más, Jeremías capítulo 30, y les voy a leer en esta mañana el versículo. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Acompáñeme en la lectura. Jeremías 30 dice lo siguiente. Leo versos 6 y 7. Dice, "Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz." Nunca un hombre ha dado a luz. Pero el profeta está usando el lenguaje de un hombre embarazado que está por dar a luz. Sí, de un imposible. Continúa diciendo lo siguiente, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto por el dolor, tratando de aliviar el dolor y el sufrimiento, contracciones dolorosas y seguidas. Y continúa diciendo, y se han tornado pálidos todos. Los rostros. Estaba indicando la intensidad, la gravedad, la dificultad de la angustia que llegaría en sus días. Verso 7. Ay, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a Él. Tiempo de angustia para Jacob. Mas de Él será librado. Así que habla de que en los días de él llegaría un momento de angustia como la que pasó Jacob pero que también sería librado ahora quiero leerles a ustedes una declaración inspirada de la revista Señales de los tiempos abril 2 1896 párrafo 10 dice lo siguiente muchos desprecian los escritos del Antiguo Testamento pero no han perdido su santidad o a través de ...todos los tiempos... ...ellos continúan trayéndonos... ...instrucciones... ...Pablo escribió las experiencias... ...del pueblo de Dios en el antiguo... ...tiempo y dijo... ...que lo que había sido escrito... ...había sido escrito para nuestro beneficio... ...primero Corintios... ...10-11... ...y termina la creación inspirada diciendo... ...los profetas... ...hablaron menos para sus días... ...que para los tiempos futuros... Y para nuestros días. Así que estas palabras de Jeremías, aunque se aplicaban allá al pueblo de Dios de antaño, tienen una mayor y más profunda e impactante, o debe tener impactante efecto en nuestros días hoy día. Vemos los tres periodos proféticos. Los tiempos de los que corren a pie. Los tiempos de los que corren a caballo. Y los tiempos de la espesura. Del Jordán. ¿Cómo podemos tomar estos 10 tiempos y aplicarlos a nuestros días y obtener instrucciones válidas, necesarias, imprescindibles aún para nosotros hoy día? Vamos a comenzar a entender lo que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana: el tiempo de los de a pie, desde el año 1844, cuando Jesús entra en el lugar santísimo. Y comienza ahora el juicio a favor de aquellos que ya habían fallecido, el juicio de los muertos, más la purificación del lugar santísimo y la purificación de un pueblo aquí en la tierra. Hasta qué momento eso nos llevaría entonces, hasta el momento donde se imponga o se declare o se legisle o se haga una ley dominical. Es el primer período en el cual usted y yo estamos viviendo en el presente. El segundo período, que es el tiempo de los de a caballo, es de la ley dominical. Y cuando comienza la ley dominical, ahora comienza el juicio con los vivos. Y eso se va a extender ahora hasta que Miguel se levante. Vamos, vamos a leerlo, vamos a, a Daniel, podamos entender estas palabras en esta mañana. Daniel capítulo 12, el versículo 1 dice lo siguiente. Y en aquel tiempo futuro, se levantará Miguel, el que es como Dios, es el nombre militar de Jesús. Cinco veces aparece en toda la Biblia, tres veces en el libro de Daniel, una vez en el libro de Judas y la última vez en el libro de Apocalipsis. Dice, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Y continúa diciendo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Así que vemos que ese segundo periodo de los que corren ahora a caballo, más intenso, más rápido, más difícil, desde la ley dominical hasta que Jesús termine su obra en el lugar santísimo. Y después vendrá el tiempo de angustia, cual nunca hubo, pero en ese último tiempo su pueblo será liberado. El tercer periodo, pues yo lo acabamos de mencionar, es el tiempo de la espesura del Jordán. Cuando Miguel se levanta, cuando comienzan las siete plagas postreras, cuando el tiempo de tribulación o de angustia, cual nunca fue, comienza a tomar lugar. Donde ahora se, se experimenta la angustia de Jacob durante ese tiempo. Y nos va a llevar ahora hasta la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Comenzamos a, a darnos cuenta la importancia de este texto que encontramos en Jeremías y que queremos estudiar en esta mañana brevemente. Vamos a estudiar esto más y vamos a comenzar a desglosar estos tiempos que encontramos en Jeremías 12:5. En otras palabras, sin el año 2021 donde usted y yo nos encontramos, mientras Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede a nuestro favor y desea obrar en nuestras vidas para prepararnos para su venida, y todavía está allí, todavía sus méritos se extienden, su misericordia llega a, nos, a nosotros y todavía tiene un profundo interés en la salvación de cada uno de nosotros que está tomando en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? En primer lugar significa que ya el juicio de los muertos comenzó y que está pronto por terminar. Y en segundo lugar significa que su obra también es preparar un pueblo para el tiempo de angustia previo, es decir, después de la ley dominical, y también para prepararnos y permanecer en pie en el juicio de los vivos. Quiero leerles a ustedes una declaración, la cual dice lo siguiente, el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel, <coughs> perdón, fiel a él durante el juicio investigador en el presente en este momento el juicio investigador está tomando lugar y el propósito de Dios darle al mundo el mensaje del tercer ángel por supuesto incluye el primero y el segundo también es preparar a un pueblo que permanezca fiel firme a él durante este primer periodo que estamos hablando en esta mañana con los que han de correr a pie ¿qué más esto nos quiere ayudar a entender? podamos entenderlo en esta mañana si en este tiempo, donde todavía hay prosperidad, hay libertad, hay paz relativamente, no podemos nosotros o encontramos difícil nosotros nuestra preparación espiritual, encontramos que no hay tiempo para las cosas espirituales, ¿cómo vamos a hacerlo después, en tiempos más complejos y difíciles? Si no me puedo levantar temprano para mi devoción personal y conocer a mi Salvador y permitir que su Espíritu sea derramado cada mañana la lluvia temprana en mi vida y que haga su obra y que termine su obra. Si no hay tiempo para consistentemente tener cultos en la familia, en la mañana y en la tarde. Si no hay tiempo para permitir que la gracia de Dios ahora nos dé la dieta de salud que nos quiere dar o traiga reformas en nuestra forma de vestir, en nuestras palabras. Si sí, hoy día no podemos permitir que la gracia de Dios transforme y nos dé los conceptos correctos y los principios correctos de la educación cristiana, si sí, o quizás el tiempo correcto de los recursos o del tiempo cómo administrarlo correctamente. O no estoy dispuesto a trasladarme de la ciudad y irme a vivir al campo. Si en este tiempo donde todavía intercede Jesús y la gracia y la misericordia y la prosperidad y la paz y la libertad todavía hay en nuestros días, no estamos dispuestos nosotros a permitir que esa obra se haga en nosotros y someternos a Él y colaborar con, con Él en esa obra, ¿cómo lo vamos a hacer en tiempos de mayor crisis? ¿Cómo pensamos que vamos a prepararnos y hacer estos cambios en los días después de la ley dominical? Cuando se levante la oposición activa, es decir, persecución, no libertad religiosa, no libertad de, de conciencia, no comprar ni vender. Y ahora eh, habrá entrado en el periodo de la historia donde los vivos ahora serán buscados. Comparto con ustedes algunas declaraciones del libro Conflicto los Siglos. Nos va a ayudar a entender y a comprender y a profundizar más en estas palabras que he escrito para compartir con ustedes en esta mañana. Voy a comenzar mi lectura en la página 679. Dice lo siguiente. Los que sólo ejercitan poca fe, poca fe hoy día. Están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentarán las conciencias. Así que si hoy no ejercemos esa fe, y que es fe es creer que lo que Dios pide tiene el poder para hacerlo en nosotros o para motivarnos a llevarnos a la obediencia. La fe que no obra es muerta. Y esa fe viene en crecimiento. Y la fe viene por qué? Por el oír y el oír de la palabra. No es tan solo el conocimiento de la palabra. Eso entra a en la mente, pero después la práctica de la palabra en nuestras vidas. Y por eso tenemos consejos en tantas áreas de nuestra vida. El Señor desea prepararnos. Él sabe la crisis que se avecina y la enormidad y la magnitud y la profundidad de esa crisis. Y que ningún ser humano sin su intervención, sin su ayuda, sin su gracia, sin su misericordia podrá pasar por ella. Pero Él tiene que preparar un pueblo en principios para que este pueblo ahora pueda permanecer en pie en el presente y por ende pueda hacerlo también en el futuro. Continúo la lectura, dice, y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Así que cuando ahora pasemos a la segunda etapa, a correr o contender con los de a caballo, más difícil, más intenso, más complejo. Dice que ahora se van a, asum a asumir donde? En una mayor aflicción porque despreocuparon una preparación previa. Las lecciones de fe que hayan descuidado, esa es la clave, es descuido hoy día, no tenemos prioridades correctas, ni defendemos esas prioridades. Otros toman nuestro tiempo, nuestros recursos, otros dirigen nuestras agendas o hacemos nuestra voluntad poniendo a un lado la voluntad de Dios, tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Cuando estemos solos, cuando quizás estemos en una prisión privado de familiares y de amigos, sin iglesias, sin instituciones, sin ministerios, sin las redes sociales, sin estos libros, sin la palabra de Dios, ahora sumidos en un desaliento muy profundo, Quizás ahora podamos aprender y la mayoría posiblemente no lo pueda hacer. Continúo leyendo ahora en la página 678, dice lo siguiente, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a asuntos pequeños de la vida. Es lo que está tomando lugar hoy día. Eso no es tan importante, eso no tiene nada que ver con mi salvación, escuchamos, eso no tiene nada de malo, es un poquito nada más, los tiempos han cambiado, tenemos que entender, hay que atraer a los jóvenes, hay que atraer a las visitas, hay que atraer a los niños, quizás un poquito de esto y un poquito de aquello, o quizás no hay que ser tan estrictos, quizás no, no hay que ser tan exactos. Pensamos que Dios no se fija en las cosas pequeñas y menudas de la vida diaria pero Satanás es el que está induciendo ese pensamiento en la mente de la gente. Pero en su actitud con Jacob el Señor demuestra que en manera alguna aprueba o sanciona ni tolera el mal. Así que vemos que las cosas pequeñas delante de Dios son de mucha importancia. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Aquellos que descuidamos lo que pensamos que es pequeño, que es algo casual, de todos los días, no es tan importante, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, y tanto más seguro es el éxito del adversario. Así que mientras un hombre o una mujer ocupen puestos más elevados, profesores, directores, pastores, administradores, misioneros, mientras más elevado, más peligroso para esas personas, incluyendo este servidor, descuidar las cosas que aparentemente son pequeñas en la vida diaria. Más seguro será el, la caída de ellos bajo el poder del enemigo. Lamentablemente la mayoría de los líderes hoy día, de las más pequeñas instituciones, quizás la escuela primaria, hasta la conferencia general, hasta los grandes ministerios conocidos y famosos, los grandes hombres y mujeres que toman estos y tienen estos puestos de posición están descuidando muchas veces cosas pequeñas en su vida que todo lo que hará es llevarlos al fracaso. Continúa diciendo: Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales. Es desesperado. Entendamos, es decir, en el presente, es hoy, cuando podemos correr con los de a pie, y usted y yo podemos hacerlo, porque son seres humanos, es el momento de preparación, es el primer momento de preparación, y posiblemente el único para la inmensa mayoría de los seres humanos, dice los cristianos profesos, que llegarán sin preparación al último. Y terrible conflicto. Confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora. Mientras los impíos se reirán de esa angustia. Comenzamos a darnos cuenta de la importancia de lo que en esta mañana el Señor desea compartir con nosotros. Y quiero, quiero compartir con ustedes otra cita más. Esta cita es tomada de testimonios para la iglesia. Volumen 2, página 241, párrafo 1 y 2. Dice lo siguiente, puedes tener un vasto conocimiento de las artes, puedes estar familiarizado con las ciencias, puedes sobresalir en música y caligrafía, puedes agradar tus modales a los que, le, a los que tratas, pero que tienen que ver estas cosas con una preparación para el cielo, te preparan para subsistir delante del tribunal de Dios, cuando ahora el juicio pase de los muertos a los vivos, después que la ley dominical sea puesta. No es que esté en contra de las ciencias, ni de la música, ni de la caligrafía, ni de tratar bien a otra gente, pero hay prioridades. Y estas cosas, por importantes que son y buenas que son, realmente no nos ayudan en la preparación para permanecer en pie hoy día y también permanecer en pie durante el juicio de los vivos. Continúa diciendo la declaración inspirada, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Sin santidad nadie podrá ver a dios tan solo los de puro corazón podrán ver a dios ese mateo capítulo 5 verso 8 santidad la victoria sobre el pecado el carácter de jesús revelado en nosotros al mundo es la piedad sincera y experimental lo único que puede darte un carácter puro y elevado y habilitarte para entrar en la presencia de Dios, quien mora en luz inaccesible. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial. Ese carácter celestial no lo vamos a recibir cuando Jesús venga. No va a sacar una, una vara mágica que nos va a tocar y nos va a transformar en ese momento. Si eso fuera así, todos tendrían y podrían ser salvos, incluyendo Satanás y sus demonios. Hoy día, con los que corren a pie, es el momento de desarrollar, por la gracia de Dios, ese carácter, obtener victoria en nuestras vidas y permitir que la justicia de Jesús ahora se vea y se pueda presenciar en el mundo entero. Continúa diciendo, por lo tanto, comienza de una vez. Ese es el lugar, este es el tiempo. No queda otro, no hay otro lugar donde la gracia del Señor pueda obrar en nosotros esa transformación. Y continúa diciendo, no te lisonjees de que llegará el tiempo en que podrás con más facilidad que ahora hacer un esfuerzo diligente. O oh, más adelante, cuando termine esto, cuando alcance lo, lo otro, cuando concluya con este proyecto, cuando llegue a tal lugar, cuando tenga esto, pensando que habrán mejores y mayores oportunidades en un futuro. Dice, no te engañes, no te lisonjees de que eso va a ser la realidad, porque no lo va a ser. Cada día te distancia más de Dios. No que te acerca a él, sino nos distancia más de él si no estamos haciendo esta obra preparatoria en este tiempo con los que corren a pie. Educa la mente para amar la Biblia. Hay que educar la mente, a veces no hay el deseo. O otras cosas llaman nuestro interés o quieren tomar de nuestro tiempo. Amistades, compromisos, trabajos, estudios, idas, venir, comprar, tener, etcétera, etcétera. Dice: hay que educar nuestra mente para amar la palabra de Dios, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y, sobre todo, la hora en la cual el alma comulga con Dios, cosas que tenemos que llegar a amar. Continúa diciendo y termina diciendo, adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Queridos, tenemos que aprender a correr con los de a pie. Si no lo estamos haciendo hoy día, mucho menos lo vamos a hacer cuando tengamos que correr con los de a caballo. Cuando llegue la ley dominical es el último acto en el drama, se nos ha dicho. No hay otro. Ni hay mejores tiempos, ni más posibilidades, ni mejores posibilidades. Del presente a ese momento. Y el siguiente cumplimiento profético. Es el tiempo que nos queda a usted y a mí para hacer esa preparación, para echar raíces profundas y permanecer en pie mientras la inmensa mayoría será barrido. Hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo de aceptación. Y Satanás está extremadamente ocupado quitando nuestro tiempo, nuestras prioridades. Quitando aún intereses, dividiéndonos, fraccionándonos, ocupándonos, llenándonos de actividades, corre para acá y corre para allá. Y quitando nuestro tiempo de comunión con el Señor, donde a través de la contemplación con Jesús, ahora podemos no tan solo amarle más, sino podemos reflejar la belleza de su carácter. Eso fue lo que pasó con Juan, el hijo del trueno, y lo transformó en Juan, el discípulo amado. Y si esa transformación no toma lugar en nuestras vidas, queridos, no podremos jamás pensar correr con los de a caballo. De los discípulos, se nos dice que aquel discípulo fue el que más contempló a su maestro. Y a través de la contemplación diaria, dice día a día, contemplaba la belleza, el carácter de Jesús. No tan solo estaba para escuchar, contemplaba la belleza, ese carácter, y ahora añoró tener ese carácter. Y esas bellezas que había en la vida de Jesús, y esa vida es maravillosa. Y el Espíritu Santo comenzó a inculcar en su vida los mismos principios que se manifestaban en la vida de Jesús. Esa obra necesita hoy día tomar lugar en nosotros. Es el tiempo de correr con los de a pie, donde podemos hacerlo por la gracia del Señor. El cielo entero se ha invertido para nuestra salvación, pero tenemos que responder. Y poner prioridades que reflejen la importancia de la obra que Dios desea hacer en nosotros y también por nosotros. Queridos, no nos engañemos. Si no estamos corriendo con los de a pie hoy, tampoco vamos a correr con aquellos que podrán correr con los caballos. ¿Qué más puedo compartir con, con ustedes para que podamos entender lo que en esta mañana comparto con ustedes? El segundo periodo, y tenemos que avanzar, pues tengo compromisos. Cuando llega la ley dominical, comienza ahora, es el último drama, el último drama para usted y para mí. Es, es la prueba, es que el juicio comienza por la casa de Israel y sobre todo comienza con los líderes de la casa de Israel. Primera de Pedro 4, 17 lo menciona y también Ezequiel capítulo 9 también lo menciona. Así que cuando llegue ese momento, ahora llega la ley dominical, ahora se abren los libros de la vida de los vivos, pero no tan solo los libros que están en el cielo, los vivos estamos viviendo aquí en este mundo. Y ahora en vida demostraremos nuestra lealtad a Dios o nuestra deslealtad a Dios y nos uniremos ahora con las filas de la oposición. En vida. No tan solo lo que está escrito, sino ahora el universo podrá contemplar dos grupos de personas, un grupo minoritario, fiel y leal a Dios y a sus principios, a pesar de que hay un tiempo de angustia previo, a pesar de que no pueden comprar ni vender, a pesar de que son aborrecidos y despreciados por el mundo entero, y ahora podrán contemplar una mayoría que se ha aliado y se ha unido por conveniencia o por temor al enemigo. Déjenme decirles, estamos viviendo en el tiempo de los principios de dolores. Mateo 24, 8 lo dice claramente. Esos principios de dolores ya hemos entrado en él desde marzo o febrero del año pasado. Y esos principios de dolores van a continuar y van a ir en aumento. El dolor, el sufrimiento, las limitaciones, las economías destruidas, los países en caos, manifestaciones, protestas, etcétera, etcétera. Todo eso ahora va a. En aumento, va en aumento, en preparación, porque el terreno está siendo preparado hoy día para que llegue un momento donde el pueblo, la nación, pida y exija de sus legisladores un día de oración a Dios. Hoy día lo estamos viendo en esta nación sin duda alguna. La administración que tenemos hoy día está destruyendo el país. Y lo está destruyendo porque está bajo el mando de otro poder extranjero, los Estados Unidos. Está respondiendo a los intereses de Roma hoy día. Y está, está poniendo el pavimento, está preparando el camino, está preparando ahora la carretera para que el mundo entero pueda caminar sobre ella. Y llega el momento que ven un colapso económico, ven un momento de un colapso sanitario, un momento de un colapso ecológico también, un momento de un colapso moral, de un colapso social, de un colapso familiar, de un colapso de la sociedad entera. Y cuando la gente está en la crisis... Y todo lo han probado, la derecha, la izquierda, todo lo han tratado de poner, Fulano, Sutano, este partido, el otro partido, esta institución, este ministerio, esta iglesia, y nada de eso le ha dado resultado. Ahora el mundo entero en crisis levantará sus rostros y buscará una religión fácil, sin sacrificios, que no exija nada, pero me permite el cielo y todavía pueda disfrutar de este mundo. Esa religión falsa, el enemigo ya la ha preparado. Y unirá al mundo entero diferentes religiones, diferentes denominaciones, diferentes partidos políticos, diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, diferentes idiomas. El mundo entero será unido ahora frente al calax, el colapso mundial que estaremos viviendo. Y ahora exigirá de sus legisladores un día para que Dios regrese otra vez el favor sobre las naciones. Y queridos, en ese momento será muy difícil permanecer firmes y fieles a Dios. Lo hemos visto poco a poco. Primero nos dieron un cubreboca, o cubrecabeza, o cara, o máscara, o mascarilla, o como usted le conozca, para ver quiénes estaban dispuestos a seguir la narrativa, quiénes estaban dispuestos a seguir la agenda fielmente. Quien no lo tenía era mal visto, indiferente, irresponsable. No ama a otros, no se preocupa por el bienestar de otros, simplemente porque no tenía una cosa sobre su boca y sobre su nariz. Viene el segundo paso, la vacuna. Quien no se la ponga, pues ese es irresponsable, ese no puede salir, ese no puede comprar. Ese no se puede reunir con otra gente, ese no puede viajar ni al extranjero ni nacionalmente, ese no puede ir a escuelas, ni a colegios, ni a universidades, ese no se puede reunir en iglesia, no puede ir a un museo, no puede ir a un restaurante, no puede ir a ningún lugar. Y así el enemigo está preparando la mente de la gente con eventos que están tomando lugar hoy día. Y esto es un ejemplo nada más, yo no sé las cantidades ni los porcentajes. Pero quizás Satanás hoy día mira y ve al mundo y dice, oh, el 50%, digamos, ya los tengo engañados. Pensando que esta crisis es, es, es realmente lo que le dicen que es y que tiene que seguir cada procedimiento que le están diciendo que haga y cada protocolo que nos están demandando que hagamos. Quizás tengo un 25% que no esté engañado, pero por conveniencia. No quiere perder su trabajo, por lo tanto no quiere perder su casa. Su carro, su coche, su auto, sus paseos, sus privilegios, sus comodidades, su tranquilidad. ¿Quiere seguir viajando y paseando? ¿Quiere seguir comprando y vendiendo sin límite? La vacuna. Tengo ya 50% engañado y tengo un 25% no está engañado, pero está dispuesto a seguir mi agenda por conveniencia. Y no olvide, Apocalipsis claramente dice que la marca viene en la frente, engaño. O en la mano, conveniencia, o temor. Ahora, ahora le, le queda un 25%, digamos, y estos porcentajes no tienen ninguna base, es simplemente algo de, de ilustración para compartir con ustedes. Le queda un 25% nada más. Y él dice, mmm, ahora tengo que continuar refinando, mejorando mi estrategia. Y usando a mis agentes humanos, instituciones, gobiernos. Escuelas, hospitales, instituciones gubernamentales, instituciones privadas, aún las iglesias, para que sigan poniendo ahora la presión y ahora haya más engaño y mejor engañados los engañados, pero también haya mayor temor y presión sobre aquellos que no pueden engañar, pero están dispuestos a someterse a mi agenda para seguir mi plan. Y aunque lo que ha pasado y lo que está pasando con estas medidas sanitarias no tiene nada que ver con nuestra salvación directamente, pero sí indirectamente. Porque si estamos dispuestos a seguir principios, no conveniencia, no preferencia de gustos, principios a cualquier costo, cuando llegue el tiempo de correr con los de a caballo, el Señor nos dará la fuerza para correr con los de a caballo pero los que han ido cediendo aquí y allá, por conveniencia, temor o por engaño, posiblemente la gran mayoría de ellos continuará siendo engañado o por temor y conveniencia continuará siguiendo la agenda que el enemigo quiere establecer hoy día. El tercer periodo de la historia es cuando se levante Miguel. Ahora habrá terminado el juicio con los vivos. Habrá terminado el sellamiento, habrá terminado el fuerte pregón que los sellados lo dan. El mundo estará completamente preparado o para salvación, otra vez una minoría, o para perdición una mayoría. Y ahora nos dice que va a tomar lugar, vamos a leerlo una vez más, Daniel capítulo 12, versículo 1, nos va a ayudar a entender lo que en esta mañana, queridos, con todo mi corazón, trato de compartir con ustedes porque este mensaje es tanto para ustedes como también para este servidor y mi familia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, cuando ahora ya no más intercesor en el lugar santísimo. El tiempo de misericordia habrá terminado para todo ser humano. El que está limpio, continúe siendo limpio. El que está sucio, continúe siendo sucio. El que ha sido purificado, santificado, perfeccionado. Continuará en ese proceso y el Señor lo mantendrá. Y el que haya despreciado esa invitación y ese mensaje, continuará sin justicia alguna, ni posibilidad alguna de adquirir esa justicia. El destino de todo ser humano quedará sellado por la eternidad. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya no va a haber intercesión. Cuando un juez está sentado, el juicio está tomando lugar. Cuando un juez se pone en pie, se termina el juicio. O ya sea por ese día. O el caso ha terminado. Así que cuando se ponga en pie Jesús, el caso de cada ser humano ha terminado. Y no hay apelación. Porque el Señor demostrará que con justicia y con misericordia obró en cada caso de cada ser humano. Dice el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Así está a favor nuestro. La obra de Jesús es a favor nuestra. Su deseo no es condenarnos. Yo no vine a condenar, dijo Jesús. He venido a salvar. He venido a buscar lo que se había perdido por sí mismo. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. Entendamos ese amor y esa misericordia que nos constriña y que nos derrite y que nos lleve a Él y que permanezcamos en Él. No hay nada más hermoso que nuestro Salvador. No hay nada más maravilloso que Jesús. Y su nombre significa Salvador. Continúa diciendo la cita, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Cuando Jesús termine su obra, el mundo colapsará completamente. Ah, tiene que colapsar parcialmente y en gran medida para la ley dominical. Pero todavía va a haber algo todavía. Pero cuando termine la intercesión de Jesús, es más, vamos a leerlo, vamos al libro de Isaías, libro de Isaías. Capítulo 33. Vamos a leer el versículo 3. Isaías 33. 3 dice lo siguiente. Los pueblos o las naciones huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas, disipadas, destruidas, arruinadas. Al levantarte, Así que el peor colapso de la historia tomará lugar cuando ahora Jesús se levante. El Espíritu Santo se habrá retirado de los corazones que lo rechazaron, la inmensa mayoría. Tan solo continuará obrando en aquellos corazones que lo aceptaron a Él y continúa Él obrando y manteniéndolos en su condición de pureza y de santidad y sin pecado delante del universo y delante del mundo. Ahora Jesús se levanta. Y ya no hay más nada que retenga, que detenga, que frene la obra del maligno. Ahora Satanás tendrá completo y absoluto control sobre los impenitentes y perdidos y sobre todas las naciones. Dice que los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra y los habitantes de la tierra a través del sistema papal han venido bajo el control del enemigo. Y vamos a ver lo que nunca antes se ha visto en el planeta Tierra. Y es el tercer período donde habla de la espesura del Jordán. Si en la llanura no nos fue posible, mucho menos será posible en la espesura del Jordán. Queridos, para terminar en esta mañana, queda poco tiempo para nuestra preparación individual, de obra individual. Si mi esposa o mi esposo no quieren hacerlo, yo debo de hacerlo. Si mis hijos no quieren hacerlo o lo están descuidando o lo han rechazado, yo lo voy a hacer. Si mis líderes no lo quieren hacer ni lo están promoviendo, yo lo quiero hacer, por la gracia de Dios. Si mis hermanos en la iglesia no entienden, no comprenden o no quieren comprender o entender o rechazan o me miran mal o me ignoran o me ponen a un lado o me marginan, yo quiero hacerlo. Sí, mis vecinos quizás no entienden estas cosas. Mis compañeros en el trabajo o en el estudio tampoco. Por la gracia de Dios. Si yo fuese el único ser humano en el planeta Tierra, yo quisiera hacer esa obra. Tenemos que llegar a ese punto de compromiso donde nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nuestra gran obsesión de nuestras vidas sea vivir para agradar a Dios y prepararnos para vivir con Él por la eternidad. Queridos, queda poco tiempo para el desarrollo del carácter. Y la impaciencia, la ira, el mal genio, la intemperancia, los resentimientos, los enojos, las frustraciones, los chismes, las codicias, las envidias, la mundanalidad, todo necesita, por la gracia de Dios, desaparecer de nuestras vidas. Tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles en el aposento alto. Tomaron diez días para encontrarse con Jesús. Habían estado con Jesús, pero no habían entrado profundamente en una relación con Él. Conocían de Él, sabían lo que Él hacía, lo que Él enseñaba, lo que Él predicaba, lo que Él amonestaba, etcétera, etcétera. Pero no había una experiencia profunda con su Salvador. Y durante esos diez días dice que allí afligieron sus almas. Reconocieron la dureza de sus corazones. Y cómo el enemigo los había usado muchas veces para hacer la vida imposible a Jesús y traer divisiones en el grupo e entristecer el corazón de Jesús. Abrieron las escrituras. Fíjense, sobre todo estudiaron las profecías mesiánicas donde claramente demostraron que Jesús era el Mesías. Y usted, yo tenemos que estudiar la palabra de Dios y en especial las profecías que indican el momento de la historia que estamos y hacia dónde vamos y qué ha de tomar lugar en un futuro cercano en nuestros días. Entre ellos se disculparon, pidieron perdón, las rencillas, las envidias, las codicias, las palabras ásperas, duras, las palabras de juicio en contra de otros, todo eso fue puesto en lado. Reconocieron su indignidad, su fracaso por tres años y medio en la misma presencia de Dios hecho hombre. De allí afligieron sus almas y pidieron amor por los perdidos, Señor. Ayúdanos a amar a aquellos que están perdidos y no entienden estas cosas. No odiarlos ni a rechazarlos, amarlos. Y eso nos falta hoy día. Pasamos años y años y no llevamos una persona a los pies de Jesús. Aunque la obra de conversión es obra del Espíritu, pero usted y yo tenemos un papel que jugar en invitar a otros a seguir a Jesús y tienen que verlo no tan solo con nuestras palabras habladas. El sermón que quieren ver es una vida transformada por la gracia de Dios. Tienen que ver eso la gente hoy día. El mejor trabajador, el mejor hijo o la hija, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor vecino, el mejor miembro de iglesia. Debemos ser nosotros brillar para Jesús hoy día. Y dejar que ese testimonio que nadie puede negar sea una realidad en nosotros y cada vez más profunda y más profunda esa experiencia con nuestro Salvador. Aquellos hombres ahora recibieron la lluvia temprana. Y diez días más tarde, ahora el Espíritu Santo en forma mucho más poderosa cayó sobre ellos. En un día un sermón de cinco minutos, tres mil. Otro día un sermón de cinco minutos, cinco mil. Y ahora dio inicio a la explosión misionera y al mundo cristiano que conocemos hoy día. Esa experiencia, el aposento alto, tenemos que ganarla en este tiempo corriendo con los de a pie. Si se gana esa experiencia por la gracia de Dios, usted y yo pasaremos la segunda experiencia y correremos con los de a caballo. Y el Señor nos dará su gracia ahora, o ya sea para ser mártires o para ser sellados. Y si somos sellados, nos dará el poder para ahora poder correr. En la espesura del Jordán. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a meditar y pensar en estas cosas, queridos. Tenemos que reflexionar mucho en estos temas profundos, sencillos, porque creo que son sencillos, pero profundos y aún hay mucho más material que tenemos que indagar. Tenemos que leer, tenemos que investigar la palabra y la inspiración profética y hacer nuestra esa experiencia que Jesús añora ver en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que esa experiencia sea muy pronto la realidad de cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando. Y mientras este servidor ora, usted ore. Usted conoce su caso mejor que nadie. Lo que pasa en su, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, con su salud, con sus vecinos, en su trabajo, en su iglesia, todo usted conoce. Y allí ahora comulgue con Dios. Abra su corazón a Dios como un amigo. Yo tan solo estaré orando uno o dos minutos, porque es para concluir el estudio de esta mañana. Pero le invito a que después podamos ir a un lugar y buscar la presencia del Señor más profunda para ganar esa experiencia con Él. Vamos de rodillas si es posible y me acompañe en la oración final. Amoroso Padre Celestial, Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por el estudio, Señor, de Jeremías 12.5. Ayúdanos hoy día a ver el momento, de la historia en que vivimos, a no ignorar las pocas oportunidades que nos quedan, apreciar y beneficiarnos de la obra intercesora de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo rogar y pedir y recibir el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hacer práctica, Señor, el estudio de la palabra y llevarlo a una experiencia y una vivencia en nosotros. Sálvanos, rescátanos, despiértanos. Haz lo que tengas que hacer, aunque sea doloroso y difícil, Señor. Aunque quizás no lo comprendamos en el momento ni quizás lo apreciemos, pero después lo haremos. Y te agradeceremos por ello, Señor. Suplicamos por nuestra salvación con gemidos, con clamor y temor. Rogamos por nuestras esposas y esposos, nuestros hijos, nietos. Rogamos por nuestros familiares cercanos y lejanos. Oramos por tu pueblo, Señor, mundialmente. Es tiempo de reviviamiento y de reforma dentro de tu pueblo. Oramos por los millones que ni aún te conocen o te conocen muy parcialmente, Señor por la salvación de ellos en esta mañana, y úsanos como herramientas en tus manos para llegar a ellos con este plan de salvación. Pon en nosotros el deseo y el anhelo de la victoria sobre el pecado. Que la justicia de Jesús sea impartida, primero imputada y después impartida en nuestras vidas, perdonados y santificados por la obra del Espíritu en nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas en todo el mundo, Señor que se han sintonizado o lo harán, sus hogares, nuestras iglesias. Esto ruego, esto pido, Señor, inmerecidamente, pero a través de los méritos abundantísimos y suficientes de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.